El nuevo partido político, Partido Humanista, suma ya 12.000 jaliscienses afiliados. En el país, la cifra llega a más de 272.000 mexicanos. Así lo informa el coordinador de comunicación del partido, Ulises Marín, quien dice, no descartan dar cabida a políticos disidentes de cualquier otra agrupación. Mira, es como todo, no podemos decir que no, porque nosotros estamos abiertos a cualquier persona que esté de acuerdo con nuestros ideales. Si alguien se acerca, si voy a decir un ejemplo, si López Obrador se acerca, estamos abiertos. Estamos abiertos a diferentes posturas, a personas que traigan ciudadanos que estén de acuerdo con ellos, que estén de acuerdo con nuestra ideología. Entonces estamos ahora sí que abiertos, estamos constituyendo ya los municipios a los que vamos a ir con más fuerza y estamos abiertos a posibilidades. Entonces invitamos a todos aquellos que se sienten representados ante una población de participar en nuestro partido. A decir de Ulises Marín, el Partido Humanista busca ser una real oposición en el país basado en los derechos humanos de cada individuo, así como abanderar causas tales como el matrimonio entre parejas del mismo sexo o la legalización de la marihuana.